¿Qué? Tiene hambre. Hola amigos de Boxeo Coding Forum, estamos aquí con Sean Gibbons. Bueno, una sesión larga de las ratings del WBC. Precisamente, ¿cuáles son tus peticiones que realizaste al WBC en esta sesión de clasificaciones? It was a long rating session, but we got it done. What were some of the things that you asked for the ratings on your fighters? Just asked for Mark McSiwa. I believe he should be number two, not number three. And my other guys were all put in great positions. The WBC is very fair and very good at their ratings, so I didn't have to ask for much. Dice que esta convención no tuvo que pedir mucho. El Consejo Mundial de Boxeo es muy justo en sus ratings. Solamente Mark McSiwa lo tienen a número 3 y quieren que sea número 2 y obviamente la revancha con Rey Vargas. En las clasificaciones con Isaac, el Pitbull Cruz está en número 2 y arriba Vasyl Lomachenko. ¿No te hubiera gustado que estuviera Pitbull Cruz en 1 porque tiene un campeonato plata que en teoría es la antesala al campeonato mundial? You saw in the Isaac Pitbull, wouldn't you rather see him in position 1 since he's mandatory and won the silver instead of Lomachenko? Yeah, you know what, it's not that I wouldn't want to see him there, they already ordered the fight, so nothing I can do, you know what I'm saying? Isaac's in a good position. Next year when Haney and Lomachenko fight, he's in line for the winner. Dice que las peleas ya están hechas para esa división, entonces él está conforme con esperarse a que se haga la pelea de Haney y Lomachenko para el año que entra, y Isaac Cruz estará esperando el ganador. Una pregunta más. Sean, la convención, ¿cómo la miras para tus peleadores? ¿Es lo que planeabas? How do you see the convention for your fighters this year? I think everything in general has been great for not just my fighters, for everybody to finally really get back together after the COVID situation. And I think it's gone very well. And viva Acapulco. Thank you so much. Gracias. Thank you. Gracias, Nancy. Con eso dijo todo, ¿no? Viva, viva Acapulco. Viva, viva Acapulco. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido. Y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.